Hola, Teddy Blivers. Yo soy en La Cartuja, el lugar de La Cartuja, muy cerquita de Zaragoza. Ya sabéis, por Astille la Alfranca. Y bueno, pues aquí podría haber venido por muchas razones, porque estoy en un puesto precioso, Paviller. Bueno, vi a saber la fauna de aus y de bichos y todo, y en los ríos por aquí. Pero lo caso es que he venido por esto, por una corrida. La corrida, una 5, 11 y 21K que se fa por aquí. Pues bueno, pues salimos desde aquí, seguimos este corredor y achiramos hasta allá. Y después, pues cada uno ya se distribuye y va a un costado o al otro. Y esta hay una corrida bien pincha, bueno, por lo paisaje y todo. Pasamos por Asti por una choperica muy pincha y una cosa muy curiosa. Tiene un ambiente muy familiar y muy pincho también. Y antimás, pues tienen gaités, que ya todos meteré después lo video de los gaités animando en Verastí con los capezutos, después vía amigas, vía de todo. Y muy bien presta la corrida esta y muy recomendable. La tenemos a tocar de Zaragoza, tiene todos los servicios del running de normal, cada vegada y participa más chen. Yo en principio en la segunda, esta ya efecto, la segunda, la tercera y esta, que es la cuarta. Y bueno, pues que todos los recomiendo mucho, porque esta lleve una corrida que no la trobaré en garra otro cabo, una cosa sinas que bueno, pues a ver qué tiempo fue. Vengo en cara una mica canso de la Beovia, pero yo cuento que faré buena cosa. Vengo compitera, venga, que venga. Bueno, Tim Libes, nos vemos en la meta. Bueno, pues ya veis que en cara continua arribando Chen. Estos son los zagues ya de la 11K. Y cuento que empezarán a aparecer los de la media maratón en el momento. Si no han arribado el uno ya. Y bueno, la verdad, una corrida ya veis lo día que se ha quedado tan pincho, que amaneció una miqueta nuble, pero ahora fue un día de bitibomba. Y la verdad es que la corrida, una maravilla. Han cambiado una miqueta los recorridos, yo creo que para mejor. Y antimás, el avituallamiento de la fin atiende directa para la chen que arribamos, entre otras muchas cosas, ¿no? Lleva pues como siempre una pieza frita y ganchitos y de todo. Bueno, pues eso, la de La Cartuja, ya te os digo, muy cerquita de Zaragoza, una prueba que vale mucho la pena correrla. Y bueno, te divilibes. Y este paisaje, ya no por correrlo. Benitos a Villelo Beldía, si no lo has visto ya, si no lo has visitado, lo galacho de la Alfranca que lleva pasti, un tasti. Yeah. Precioso de Villers. Y que vaya bueno, te divilibes. Y que la siguen.